Es extraño analizar un juego que es demasiado polémico y que en su momento fue demasiado cancelado su distribución en varios países, incluso hasta la fecha, catalogando a este producto de racista, homofóbico, estereotipar ciertos estándares y detener maltrato animal en algunas ocasiones. Si bien en estas acusaciones son exageradas en muchos aspectos, en otros casos sí tienen la razón. Y pues muchas veces se los dije en directo mientras jugaba este título. Que pues si no me sigues, te invito a que me sigas en mis redes sociales y te invito a que me sigas en la plataforma morada. Hoy, en una época donde todo es cancelable, el juego se ha popularizado nuevamente. Quizás de una extraña manera, ahí la gente se desquita de los diversos grupos progresistas que existen hoy en día. Porque sí, Postal tiene grupos progresistas en el cual serán nuestros enemigos. A pesar de la cancelación que existe hoy en día, el juego ha cobrado una buena popularidad contando con buenas reseñas en GOG y en Steam, con una comunidad demasiado activa y fiel al Workshop de Steam. Pero, ¿qué hace a Postal, según la prensa, un mal juego? Pues veamos cuáles son los motivos. Mike Jarrett de Running with Scissors asegura que Postal 2 volvió entre los muertos el pasado 2012 cuando el juego entró a formar parte del escaparate de lujo llamado Steam. A Valve no le interesaba lo más mínimo en su momento, pero a través de su Steam Greenlight en ese momento, donde es la comunidad la que decide con sus votos qué juegos quiere ver en el servicio, Postal 2 se hizo un hueco a puñetazos hasta el punto de estar entre los grandes juegos, y es por eso que tuvo su segunda oportunidad, y de no haber sido por un error de Valve, se hubiera colado en la primera opción de muchos. Pero a decir verdad, hoy en día, en 2023, Postal 2 es uno de los juegos más vendidos de Steam. Y como les digo, tiene una comunidad muy, muy activa. ¿Qué ofrece oficialmente Postal 2 Parasite Lost? Para más de lo mismo, salvajismo y contenidos que buscan la polémica sin miramientos. Oye, chico, somos los más hijos de puta y graciosos del lugar y nos cagamos en todos los que nos da la gana. Ese es el lema de Postal 2. Y ojo, el estudio se ha asegurado de apuntar bien sus objetivos. En una determinada visión de la expansión, hay que sabotear una campaña rival por orden de la versión virtual de los propios Running with Scissors. Sí, ellos mismos se han incluido dentro del juego y ellos son quienes mandan. De hecho, si intentas matar a sus miembros, no vas a poder. El estudio rival es una parodia de Double Fine. Incluso hay que asesinar a Tim Schafer. La trama es demasiado simple. Si nos enfocamos en la historia, si así se le puede llamar, es sobrevivir de lunes a viernes, hacer mandados de nuestra esposa gorda y cumplir con ocurrencias que se le irán ocurriendo a nuestro personaje. Algo tan simple como ir a comprar un trozo de carne puede tornarse a cosas demasiado turbias, como el ir a visitar la tumba de nuestro padre, lo cual tendremos que orinar, pero seremos secuestrados por vaqueros gays que nos quieren poner a tener actos de sadomasoquismo. Agarrarnos a disparos contra grupos progresistas, anti videojuegos, anti libros y demás. Dispararle a Gary Coleman, descubrir lugares turbios en todo el mapa y demás cosas demasiado turbias y cancelables hoy en día. El juego, como mencioné, tiene algunos estereotipos que para algunos pueden ser ofensivos, como el de cualquier NPC de Medio Oriente, que resulta siendo un terrorista o vaquero delgado en cuero resulta ser gay. Los estereotipos latinos también están ahí, pero para ser un juego del 2003, recordemos que era reciente el golpe a los Estados Unidos por las Torres Gemelas. Por lo que aquí en este juego todo musulmán va a terminar siendo un terrorista y terminará haciendo explosiones o nos terminará disparando. Si bien es cierto que puedes pasarte el juego sin hacer ningún mal, el juego incita que te desvíes de la historia principal y te diviertas haciendo un caos
como cualquier GTA, que a decir verdad, siéndoles sinceros y sin casarme con ninguna de estas franquicias, es que no hay ninguna diferencia entre Postal y la saga Grand Theft Auto. Solo que a diferencia de GTA, Postal es un juego simple, sin narrativa alguna y que va por ahí siendo polémico porque quiere serlo, a comparación de GTA que nos cuenta una narrativa tipo mafiosa de Hollywood de los 50s y 60s que tiene una excelente historia, a excepción de GTA V, que ese juego es una puta mierda en cuestión a la narrativa. En conclusión, es un juego que si quieres eres un poco sensible ante situaciones así, te recomendaría que no lo juegues. Sin embargo, el juego por ratos puede llegar a ser difícil, como ciertos lugares que tiene parkour o ciertas balaceras que te bajarán bastante vida. Incluso después del día miércoles se volverá una maldita pesadilla. Y si llegas al final, de verdad empezarán a llover gatos, gatos del cielo que te matarán como un tipo insta-kill. Y si los logras esquivar, esos gatos se despedazarán. Por eso es que les recomiendo que si tienes alguna sensibilidad, te recomiendo que no lo juegues. Siendo sincero, Postal 2 será un gusto culposo. Me entretuvo la exploración del juego. Yo tengo la costumbre de explorar el mapa de muchos videojuegos, pero aquí el caos que puedes hacer, si bien es simple, sabe cómo entretenerte. Pero como mencioné, si eres demasiado sensible ante estos temas, lo mejor sería pasar de largo y buscar otro juego. Cuéntame qué te parece a ti este juego. No te pregunto si se te hace bueno o divertido o no sé, quizás políticamente correcto, porque no lo es. Pero resulta ser entretenido hasta cierto punto. Déjame todo en los comentarios. La verdad es que para la gente que sabe diferenciar entre un videojuego o la ficción a la vida real, pues este juego podría ser entretenido. Pero si eres uno de esos dementes que no sabe diferenciar entre estos dos puntos, pues tienes un problema. Te voy a estar leyendo en los comentarios y próximamente te estaré trayendo el desastroso Postal 4, que a lo que llevo jugando, ese sí no tiene salvación alguna.